oscuros del afanoso planeta. ¿Qué es lo que al sacerdote atormenta? No es ninguna tormenta, tampoco el ruido de metralletas. Es la vida cuando la muerte se ausenta. El ser que representaba la única chispa de esfuerzo creador que subsistía en la decadencia general alrededor de cualquier sol, alrededor de cualquier dios, de cualquier yo. Mendigo furtivo, nómada del dolor. ¿Acaso los magos nacen de las habladurías de un anciano? Trastornado por el sufrimiento y el exilio. El hipódromo no es para el asno. El cielo solo es para el soldado. ¿Crees que habrá una tierra lejana? Allí donde el desierto se acaba. Allá donde la muerte a nadie reclama. Allí donde el mar siempre está en calma. La solución de aquella primera crisis era evidente, tan evidente como el infierno del que hablan los creyentes. Una diminuta isla de energía atómica en un océano de barbarie. Jerarquía de sacerdotes, dioses que no son nadie. Ermitaños, magos, druidas, hechiceros. Prefiero ser diablo en el infierno que el rey en un basurero. Los míos entre libros, en caminos y senderos. Sobreviviendo en lugares sin paradero. Ya, conoció la especialidad como poco más que un conjunto de vagos axiomas. La dejó convertida en una profunda ciencia estadística, segura, sin dudas. ¿Crees que habrá una tierra lejana? Allí donde el desierto se acaba. No creo que haya algo cuando me vaya, pero sé que mi alma por fin estará en casa. El hipódromo no es para el asno. El cielo solo es para el soldado. La realidad es la suprema quimera, porque nunca está, porque nunca llega.